siempre juntos, pase lo que pase. En la ruta, en el viaje, vivimos siempre nuevos aires. La aventura es nuestro lenguaje, siempre juntos. Una familia Scout, una familia Scout, una familia Scout, una familia Scout. Ya estamos aquí en la parte del Rainforest del Olympia National Park. Vamos, prácticamente son dos trails, dos senderos que vamos a recorrer. Ya estamos en el primero, que se llama Big Spruce Trees. Y nos recibe con este enorme tronco. No sé si está hueco o qué, pero miren nada más el tamaño, está gigantesquísimo. A ver, ven Lila, ponte allí para que se vea el tamaño. Para que se vea más o menos la dimensión del tamaño del arbolote. Bueno, ya vieron que son muchísimas. Karen, está gigante el árbol. Vamos a empezar este sendero. Nos sentimos como en Jurassic Park, lleno de helechos gigantes. Muy padre, me gustan estos senderos diferentes. Pero sí es un bosquecito de leches para donde alcanzamos a ver para todos lados. Así, son qué ricas. No, ahorita no, gracias. A ver, ¿a qué te sabe? ¿A limón? ¿A limón? No, gracias. Pero no. Bueno, estamos en el Parque Nacional Olympia. En camino al Rainforest. Y pues lo malo
de que varios de los parques sean como summer only es que pues toda la gente está de verano también. Están de vacaciones. Bien. Por ejemplo, hoy es martes y a lo mejor en alguna otra ocasión no hubiera tanta gente. Pero pues es martes en verano y a principios de verano donde todo el mundo está de vacaciones. Y hay una cola de tráfico que dice que de más de una hora. Pues ahí se ven coches todavía. O sea, dice que ya estamos como bien cerquita, como a 9 kilómetros. Pero... más de una hora de retraso. Ya está lleno de coches y el letrero dice que está lleno. Y este... que está como cronometrado el tráfico. Está lleno el estacionamiento con todo y de que no te puedes quedar ahí como para siempre, como que te van a decir tienes 2 horas o media hora o una hora para estacionarte y luego te tienes que ir. O sea, y con todo y eso está lleno. Y entonces pero ya te están advirtiendo que aunque llegues no te vas a poder quedar ahí todo el rato que tú quieras. O sea, por lo general nos hemos dado cuenta o habíamos visto que los parques nacionales, si vas entre semana, están más vacíos que si vas de viernes, sábado, domingo. Pero ahorita como ya es vacaciones de verano, pues está lleno de gente cualquier día. Más en viernes, sábado, domingo, pero no importa que vengas en miércoles, jueves, hay gente. Y entonces ahorita ya visitamos las montañas, la playa y vimos un poquito del río. Ya nada más nos falta aquí el bosque, el rainforest, el bosque tropical. Para completar la vuelta del Olimpia. Podernos ir en paz. De avenida no pudimos entrar al Crater Lake y al Lassen Volcano porque estaban cerrados por la nieve. Entonces vamos a tratar de pasar a ver si podemos verlos. Pero si están igual de llenos de gente, no nos vamos a quedar. O sea, hace que la recomendación, si quieren venir a Estados Unidos a los parques, es venir en abril, mayo, para que les toquen bonitos y sin personas. Algunas partes podrían estar cerradas por la nieve o venir después de, o sea, finales de agosto, septiembre, ya regresaron a clases los niños. Entonces debería haber menos tráfico y apenas empezarían las nevadas. Pero bueno, ya con son 15 parques nacionales que hemos visitado. ¿No? Sí, o más. Bueno, 15 que hemos entrado, más que hemos tratado de, más los que vimos en Canadá. Estamos en el Olympia National Park. Estamos haciendo unos senderos y ahorita queremos recorrer el sendero que se llama Hall of Moses. O sea, sí, el Salón de Moisés. Que dicen que es uno de los que más valen la pena de por acá. Entonces, que tiene maples y otras cosas. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué vemos. Seguimos en el
trail de los musgos. Y pues sí, hay helechos muy, muy grandes. Los árboles, mucho musgo colgando de los árboles. Y ahorita que hay menos personas, ya se escucha más ruido como de pajaritos. Se escucha el agua corriendo. Y en el camino hay como muchos letreros que dice que no nos salgamos de la ruta marcada, porque pues todo esto, los musgos, las plantitas, pues tardan mucho en crecer, porque que gran parte del tiempo debido a tanta lluvia está como inundado, entonces no crecen como tan rápido. Y y pues tardan mucho tiempo en crecer una pulgada para que con un pie los maten. Pero muchos árboles muy altos. Los helechos gigantes. Esta es como una, pues en inglés es maple leaf vine, es como una enredadera de maple, porque tiene la forma de las hojitas de maple. Y es sorprendente la variedad de climas que hay en un solo parque, porque ayer estábamos en la montaña, todavía se alcanzaba a ver nieve. Hoy en la mañana estábamos en la playa y ahorita estamos en el bosque tropical. Y todo esto dentro del Parque Nacional de Olimpia. Volteen y digan adiós. Aquí podemos ver un ejemplo de las raíces de los árboles, que están tan superficiales, pero se conectan de árbol a árbol para nutrirse, porque a lo mejor, es un ejemplo, ese tiene menos forma de conseguir el agua, pero este más, y entonces se lo comparte. Pero también tenemos otros árboles que salen de las raíces, igual se juntan y pues se ayudan entre todos. Y aquí es lo que nos dice, que aunque un árbol esté caído, pues ayuda a los demás, o pues con las mismas raíces se van ayudando entre todos. Y entonces todo este bosque es una gran simbiosis, que se van ayudando entre todos. O sea, los musgos ayudan a captar el agua, a que se quede húmedo
el árbol para que pueda alimentarse. Le ayuda a otras plantas que sirven de alimento para los elks, para los roedores, para las ardillas. Y en parte de la descomposición, pues la ayuda, pues todos los tipos de hongos que crecen y los banana slugs, que comen principalmente desechos de animales, y pues también un poco de los troncos en descomposición. Entonces, para que más fácilmente estén disponibles los nutrientes para las demás plantas. Árboles y árboles gigantes, más árboles gigantes. Muchos letreros advirtiendo de que uno no se salga de los senderos. La verdad es que los senderos están muy bien marcaditos, ya sea con esas cuerdas o con estos cuadros de concreto que están sobre el caminito. Entonces, por lo que puede ver uno desde los caminos, de todas maneras está muy, muy padre el sendero. Mira. Aquí es una cerca circular. Lo que indica que pues ya pueden poner mucho que hasta aquí llegamos. Pero vean qué padres los arbolitos. Rainforest. Saluda, Lila. Miren, aquí este sendero se llama el Hall of Moses porque es como que hay mucho musgo. Es como la catedral del musgo. Miren. Todos los árboles están llenos de musgo. Miren, mucho musgo. Entonces, por eso este sendero se llama Hall of Moses.
muchísimos mejores árboles. Y aquí estamos en la primera mitad del sendero. En el Hofmos. Pase lo que pase, en la ruta, en el viaje, vivimos siempre nuevos aires. La aventura es nuestro lenguaje, siempre juntos. Una familia scout, una familia scout. Una familia scout, una familia scout.